Mira, Benigna, solo de pensar que mi María va a lucir estos vestidos otra vez, que le hayan vuelto a dar trabajo de lo suyo, Benigna. Si es que Lopar siempre la ha querido mucho. Sí, eso es verdad. Yo cuando me ha dicho esta mañana que iba a volver a desfilar, me he emocionado y todo. Ay, sí, que además, ¿para qué va a contratar a otra? Si cosa que se pone María, cosa que vende Lopar. Qué razón tienes, Benigna. Bueno, hasta se me ha pasado el enfado que tenía con María porque no sabéis la que me hizo ayer. Si se ha metido en el despacho, se ha alargado y no ha vuelto en todo el día. Blanco y en botella. Pues yo no sé qué tiene que ver una cosa con otra, la verdad. Pues está claro, Lalo, que Ortega lo ha despedido. Lo ha puesto de patitas en la calle, Lalo. Con lo poco que le gusta a Ortega, que vayamos por libre. ¿No es posible que lo haya despedido? Son amigos de toda la vida. No me miréis, sé lo mismo que vosotros. No he hablado con Ortega en todo el día. Javier, igual tú sabes algo. ¿Qué pasó entre Carvajal y tu padre? Ni idea. ¿Qué? ¿Qué te parece? Pues, no sé, un poco pequeño, ¿no? Que no te cierra la cremallera, no había otra talla. Ay, qué bobo eres. Que es del desfile de Lopar. Y esto es alta costura y son piezas únicas. No. ¿Qué? ¿Me favorece o no me favorece? Sí, que sí. Está muy guapa, pero tú ya sabes. A mí me gusta de cualquier manera. Nada, un billete de avión a París vale un ojo de la cara. Y para ir en tren me tendría que pedir un día libre. Porque entre ir y venir con un fin de semana no me llega. ¿Y por qué no te pides ese día libre? Di que te vas a Segovia, a cualquier cosa, algo de papeleos de tu piso anterior o no, no sé. No colaría. Ortega sospecharía inmediatamente y no me conviene levantarla libre justo ahora. Yo puedo vender algún objetivo bueno, de esos que no uso mucho, para ayudarte con el billete de avión, digo. No, Vicky, no. No. ¿Cómo vas a hacer eso? La cámara de fotos es tu medio de vida, no. Te lo agradezco, pero no. ¿Y con Ignacio qué hacemos? Tú lo conoces mejor que yo. Pues no sé, supongo que habrá que dejarle a su aire, que esté tranquilo hasta que asimile las cosas. La verdad es que me siento un poco culpable, Javier. Hoy, cuando he coincidido con él, lo he notado muy incómodo, como huidizo. Bueno, tengamos paciencia. Siendo naturales, conseguiremos que todo vuelva a su cauce. Entiendo su enfado con Carvajal. Es muy desagradable tener que dar la cara por una decisión que no se respalda. Pues sí. Y se lo imagina, sobre todo cuando la revista está arrancando y está todo por demostrar. De todas maneras, si quiere mi opinión, creo que haber publicado esa información tan delicada y comprometida sobre el gobierno nos va a beneficiar.